Puccini, viejo. Creías que yo ya no venía, ¿eh? Vos sos el único que no me ha fallado en mi vida. Hay que nacer con clase, hermano. Tomá, son los que sobraron del remate de tu casa. Son bien pocos, ¿sabes? Guardala. ¿Cómo? ¿Y vos? Yo tengo para llegar a Barcelona. Después yo me arreglaré. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sé yo? Por lo pronto no pensar. Yo quiero irme con vos, hermano. No me dejes en tierra firme. Llévame de secretario, de mucamo, de faquir, de lo que quieras, pero llévame. ¿Pero con qué, Puccini? Vos conocés mi situación. Sarampión. ¿Para cuándo la bubónica? ¿Y eso, che? Son las cervezas del casino que se van. ¡Aló! 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 ¡Aló, chicas! Me imagino lo que debe ser el barco al llegar al trópico, ¿eh? Y este nene se lo pierde, che. No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé. Gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va midiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, perderme mil veces en la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra me quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Sí, señor, esta es. ¿Quiere darme 500 ganadores? Mira, Ricardo. Laura Montalbán.
Es la estrella de la compañía de revistas inglesas. Sí. ¿Qué clase de mujeres? Fantástica para la publicidad. Siempre solitaria, sí. Sin amantes ni protectores conocidos. Y siempre arrastrando sus cortes de perros y sirvientes. Sí, señor. Hola, Laura. Compañeros de viaje. Qué sorpresa tan agradable. Sí. Llegó la hora, hermano. Buena suerte, hermano. Hasta pronto y en Europa, viejo. Hasta pronto. Se rompió el espejo. Discúlpeme, monadita. Don Epo, el espejo. Pero le trae la mala suerte. Más, yo no soy un hombre. Soy una escopeta. Y no me provoques. Buen viaje. Capitán, pero antes de embarcarme me aseguraron que mis perros serían atendidos con verdadero cuidado. Naturalmente, señora. Y no es así. Sus comidas están retrasadas y no hay quien sepa pasearles y hacerles tomar el sol. Son animales de raza, capitán, y necesitan el cuidado de alguien que entienda de perros. No se preocupe, señora Montalbán. Ahora mismo haré lo necesario para dar la satisfacción. Ajá. Muchísimas gracias, capitán. Y créame, de verdad, que siento darle este fastidio. A sus órdenes, señora. Aquí con tu marido, pobrecito. ¿Hay alguien a bordo que entiende de perros? Este Peralta. Pero no hay quien lo convenza. ¿Por qué? En el viaje anterior, el perro de la Besanzone le mordió en la nuca. Caramba. ¡Rey! Pleno pasajero, el capitán. El argentino. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcia! Un polizón, ¿eh? Acabamos de encontrarle en el bote salvavidas número 13. Yo no soy supersticioso, capitán. Yo sí. Y ahora entregarlo a la policía en el primer puerto. Que lo encierre. Yo, capitán Juan Carlos Puccini. ¿Puccini? Descendiente de una familia de músicos gloriosos, capitán. Un Puccini preso. No hay más remedio. A bordo hay que viajar con billete o hay que ganárselo. ¿Ganárselo? Pero sí lo que estoy pidiendo, capitán. Yo bailo, canto, toco el ukelele, doy saltos mortales, toco el arpa. Soy un hombre orquesta, capitán. Un hombre orquesta soy. ¿Usted entiende algo de perros? De perros, pero sí es mi debilidad, capitán. Sí, a mí me dan un perro y en 3 días le enseño a escribir a máquina. Ricardo, vos en el barco. Si me parece mentira. Te voy a decir, yo... No me digas nada, déjame palpitar el alegrón. Mira, vamos a festejarlo con champán. Atención, viejo, que yo viajo sin boleto, ¿eh? No. ¿Y entonces? Me estoy ganando el pasaje paseando a los perros de la Montalbán. ¿Vos? ¿Vos de niñera de perro? ¿Y qué le vas a hacer, hermano? Bueno, viejo, me voy, ¿eh? ¿A dónde vas? Tengo que llevar los perros al camarote de la Montalbán. ¿Al camarote? Sí. Claro, yo se los llevo. Voy a hacerte cargo del chico. Pero, Ricardo... No te preocupes. Ahora somos 2 los cuidadores de perros. Pero mira que me mandan a la bodega encadenado. Rosa. ¿Quién dijo miedo? Andate hasta el bar y vaciate la estantería que yo pago todo. Thank you.
champán cóctel doble. Sí, señor. Usted. Aquí me tiene. En viaje de estudio. ¿De estudio? Quiero estudiar su corazón, Ricurita. Zaramero. ¿Le parece? Pero, ¿a dónde estuviste usted todos estos días? En el camarote del capitán. Somos amigos de la infancia y no puede vivir sin mí. Cuando iba a bajar del barco, me pescó en la pasarela y me dijo con lágrimas en los ojos: no, Puccini, si vos bajás, el barco no sale. Y yo subí. Puccini. No puede vivir sin mí. ¡Reno! ¡Reno! ¡Su cóctel, señor! Refresquemelo, ya me lo mandaré. ¡Reno! ¡Reno! Adelante. Sus perros, señora. Diana. Reno, vengan aquí, ellos, qué guapos. Sus perros son admirables, señora. ¿Verdad? ¿Le gustan los perros? Confieso que hasta hoy no había reparado en ello. Pero desde ahora comienzan a interesarme. ¿Cómo? Deben tener un valor excepcional cuando merecen la atención de una dama como usted. ¿Cómo se atreve? ¿Quién es usted? Yo, Ricardo Fuentes. Un viejo admirador de su arte y de su belleza. ¿Y qué hacía con mis perros? Yo me dije, ya que Laura Montalbán no viene hacia mí, yo voy hacia ella. ¿Y qué quiere? Todos los recursos son buenos para un enamorado. Tenga la bondad de salir de mi camarote. Obedezco, pero quiero hacer una advertencia. A donde usted vaya, allí estarán mis ojos. Si eso le divierte. Perdón. No faltaba más, no, nada. Buenas tardes, señora Montalbán. ¿No molesto? No. El señor era el cuidador de mis perros. De los perros. Y me voy con la esperanza de volver a hacerlo. Señora. Señor. Quisiera hablar con usted. Llévese los perros. Sí, señora. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, ni me interesa. ¿Y acerca de mi plan, usted ha pensado ya? Usted sabe que no quiero ir a hablar más de sus planes. Cuando me despedí de usted en Buenos Aires, pensé que nunca nos volveríamos a ver. El mundo es muy pequeño para dos viajeros como nosotros. Además, el clima de Buenos Aires no me convenía. Era peligroso. Para su libertad, ¿no? Para nuestra libertad. Yo no quiero intervenir más en sus combinaciones. Hay demasiadas combinaciones viejas entre nosotros para que usted se niegue a considerar una nueva. ¿Es extorsión, entonces? No, no. Yo soy un caballero y la quiero bien. Pero si la providencia está a bordo, ¿por qué despreciarla? Es tiempo de crisis, Laura. Uldiases. Otra vez, usted está asociado con el diablo. No hay nada que hacer. Nunca he visto gente mayor en el juego. ¿Será que la persona por la cual suspiro no se digna pensar en mí? Oh. Abro a ciegas 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Bueno. Parece que está animada la partida. Ya, juegan todos los días y fuerte. Interesante. Vamos a verlo. Vamos. A mí no me dejan atrás. Yo espero ver las cartas. ¿Cómo va la partida? Para muestra. Paso. Yo también. Paso. La suerte, loca como siempre, en estos últimos días, se empeña en favorecer a la señora Montalbán y a mí. ¿Quiere decir que el azar reparte sus favores entre la gracia y el coraje? ¡Qué bien, padre, señor Fuentes! Un minuto. ¿Ustedes no son supersticiosos? No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me permite que corte yo? Sí, sí. Vamos. Puede que ganen todos. A ver, a ver. ¿Permite, comandante? Con el mayor gusto, señor Fuentes. Comandante. Muchas gracias. No. 500. 500. Veo. ¿Cartas? Dos. Una. Dos. Una y una para mí. Mil más.
Oh, no. No. Caramba, ahora que tenía un full de ases. ¡Qué suerte! No se vaya, señor Fuentes. Sigue cortando, por favor. Acompáñenos, hombre. No, muchas gracias, comandante. Usted sabe mucho de estas cosas. ¿A usted le toca dar, señora Montalbán? No. Me perdonan si interrumpo la partida. Me duele la cabeza y prefiero dejar de jugar. Señora. Comandante, usted cuenta mis fichas. Con el mayor placer. Caramba, dejar de jugar ahora que la suerte sonríe a mi baby. Pero señora, si la partida ideal es de tres, precisamente, de cartas. Bueno, que el destino le sea leve. Comandante, con permiso. Señora Montalbán, la buscaba. ¿Usted? Yo. ¿Qué quiere? Quiero ser su amigo. ¿Para qué? Para tener el derecho de aconsejarla. ¿Aconsejarme? ¿Sabe usted que su suficiencia es insoportable? Usted me interesa, Laura. ¿Mi publicidad? No, usted misma. Sin la farsa de su misterio, sin el teatro de su vida. Me interesa todo lo que creo adivinar de extraño y de bueno en usted. ¿Y bien? A usted no le honra la amistad de esa persona que se hace llamar el comandante Cerrillo. ¿Cómo se atreve usted a juzgar así a mis amigos? No, Laura. Usted no puede ser amiga de un jugador profesional sin que tarde o temprano no se vea envuelta en algún escándalo. Gracias por sus generosos consejos, pero no insista en dármelos. Laura. Se ocupa de artistas y de teatro. A ratos perdidos. Yo financié algunos grandes espectáculos. Y aunque parezca mentira, siempre lo reniego. Vos casualmente mi viaje a Europa obedece a algo parecido. Oh, somos casi colegas entonces. Mi idea es hacer del tango la base de un gran espectáculo. Algo así como un tango bar. Fuerte en color y en acento. Un tango bar. ¿Sabe que su idea puede ser excelente? Oh, así lo espero. ¿Quiere que hablemos en otra ocasión de su proyecto? Con mucho gusto. Aunque mis gestiones están muy avanzadas con otras personas. Hable conmigo. Lo que Ramos no puede hacer, nadie lo hace. Muy bien, ya hablaremos.
sí, hace un minuto. No puede ser. No llamemos la atención, por favor. La pulsera debe haberse desprendido. Estoy seguro que la encontraremos. No se moleste, comandante. La pulsera ha sido robada. Cómo vuela su imaginación. Acaban de decirme que... espero que ha reaparecido. No. No, capitán. La pulsera ha sido robada. ¿Cómo es posible? Le ruego discreción. Nadie debe enterarse. ¿Quieren tener la bondad de acompañarme a mí, camarote? Estoy seguro que no pueden hacerle esto. Puede ser. La primera vez que sucede en mi vida. Es todo más que el póker, ¿eh? No, ¿qué pasa? Después de usted, señor Fuentes. Necesitaba de este registro para saber que el ladrón no podía estar entre nosotros, pero estaba obligado a hacerlo. Mil perdones, señoras. Mil perdones, caballeros. Qué lamento el mal rato que le hemos ocasionado, capitán. La fatalidad. Capitán. ¿Qué? No, nada. Es increíble. La primera vez que sucede en mi barco. ¿Quién me manda a mí meterme en fiestas? ¿Quiere acompañarme a que bebamos una copa de champán? ¿Con usted? Oí la música y no pude resistir. Bailar, muchachos. Sí. Enseñar al señor cómo se baila. Vamos a ver. Una de mis tías, viejecita la pobre, solía recordar a su España con cantares baturros. Por eso. ¡Sí, sí. ¡Sí, paisano! Siéntese, señor. Y yo les cantaré la copla. ¡Eso es! Los ojos de mi moza, como el filo de un puñal, son los ojos de mi moza, y yo no vivo sin ella, virgencica del Pinar. Si los Virgencica del Pilar. Arroyito de mi aldea,
que por mi amor hoy la vieron una lágrima derramar. Que por mi amor hoy la vieron una lágrima derramar. ¿Algo de beber? ¿Por qué no? Ustedes son un poco paisanos míos. Sí. Mi padre es español. ¿Español? Yo voy hacia España. ¡Ay, español! ¿Qué bebemos? ¿Qué bebemos? Pues... sí tenemos, ¿verdad? ¿Sidra, Jerez? Sí, ya sé, ya sé. Sidra y Jerez. Voy por ello, ¿eh? Oh, no, señor. Iré yo mismo. ¿Y me lo perdonará tu moza? Oh, somos novios, señor. Y es mi tierra la que así supo juntarles. Oh, salimos niños de España, y con un solo amor, el del terruño. Volvemos mozos y con dos amores, sin saber si es más fuerte el que nos hace volver, o si habrá de dolorarnos el que quisimos dejar. Bien dicho, muchacho. Muy bien. Toma, trae el vino. Voy por el vino. Eso. Venga el vino. Perdonen estas ropas. Ustedes saben, no vale más quien viste mejor, y a veces lujos y joyas son como un disfraz, como una emboscada. Tiene usted razón. Yo conozco esta canción. Lejana tierra mía, ¿verdad? La entonaba para adormecerme una abuelita temblón y fragante que tenía un viejo parlar español florecido de leyenda. Lejana tierra mía. Y el nieto dormía y la abuela soñaba. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Vamos, hombre, ahí está. Muchas gracias. Bebamos, bebamos, un poquito de alegría. ¡Aventemos! Salud, mis amigos. Aventemos las tristezas. ¡Alegría! 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 Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Es una promesa. Sí. Buenas noches. Buenas noches.
preguntar, pero no me atreví a acercarme. Ha hecho bien. Tampoco quise volverme sin agradecerle lo que usted hizo por mí esta noche. Yo no hice nada por usted. Yo soy capaz de impedir un robo, pero soy incapaz de delatar. Eso es todo. Fuentes. No, Laura. ¿Con qué derecho es usted lo que se empeña en ser? ¿No le dio la vida, juventud, belleza, personalidad? ¿Cree usted que basta la excusa de saber vivir sin amante rico para robar? No. ¿Cree usted que basta la insolencia de un orgullo, que es una farsa más, para explotar infelices en el juego? No. Las mujeres que se venden dan lo que tienen. Usted es peor que eso. Usted es la trampa, la celada fría, la estafa. Nunca me ha hablado nadie así. Porque nadie la quiere como... ¿Qué? No. ¿Para qué? Su día está cumplido. Laura Montalbán tiene unos brillantes más y muchas vergüenzas menos. Adiós. ¿Qué va a ser? ¿No ve que yo no sé nadar? Cuánto me alegra trabajar con ustedes y cómo les estoy agradecida. Es el señor Romo quien tuvo la idea de contratarla. A él le corresponde su agradecimiento. Con permiso. Usted es nuestra mejor colaboradora, Laura. Gracias. ¿Dio las instrucciones al chofer? Sí, señora. ¿Qué le pasa con Laura? ¿Por qué? Su hostilidad es evidente, Ricardo. ¿Quiere que hablemos de otra cosa, Ramos? Usted me impuso la intervención de Laura en nuestra empresa sobre pretexto de publicidad. Pero mi contrato no me obliga a modificar mis sentimientos, por favor. Bueno, bueno, allá usted. Adelante. Lo espero abajo en la sala, ¿eh? Muy bien. ¿Qué hay? El comandante está aquí, quiere hablarte. ¿A mí? ¿Cómo se te ocurre siquiera proponérmelo? Es que se trata de algo grave. De lo que sea, no quiero verlo ni en la sala. De algo relacionado con Laura. ¿Con Laura? ¿Es imprescindible recibirle? Sí. Está bien, hacerlo pasar.
Qué encantadora se ve esta noche, señora. ¿Usted cree? Todos lo creen. No todos. Puede pasar. Un amigo Fuentes, ¿qué tal, hombre? ¿Qué ocurre? Tengo poco tiempo que perder. Se trata de la pulsera. ¿Todavía? Todavía. Óigame, Fuentes. Una noche, Laura quiso arrojar la pulsera al mar. Yo se lo impedí. Era normal. El asunto parecía terminado, pero ya en tierra fue otro cantar. Intervino la embajada americana y la policía nos dedicó gentilmente su atención. ¿Y bien? Tuvimos que empeñar la alhaja a cualquier precio. El caso era desprenderse de ella. La pulsera está en manos de un sujeto, tal Manuel González. La joya en poder de ese González es un verdadero peligro. ¿Para usted? Es un peligro para Laura, que ya no es la mujer que yo conocí. Es cuanto tengo, pero no basta para rescatar la alhaja. ¿Cuánto falta? Sobre las 80.000 hay que agregar el 20% de comisión, que hay 40.000. Faltan 56. Exactamente. Está bien. Yo las daré. Pero con la condición de que esa dama debe ignorarlo siempre. Convenido, como usted guste. Yo lo hago simplemente para evitar el descrédito de mi casa. ¿Entendido? Entendido. Bajo palabra de ladrón. $50,000. ¿Y si a usted se le ocurriera no...? ¿No rescatar la pulsera? Puede ser. En ese caso, puede acompañarme el caballero Puccini. ¿Yo? No, compadre. Con usted no voy ni a misa. Hagamos venir a González aquí, entonces. Habrá más riesgo. Pero cuestión de unos minutos. Perfectamente, lo prefiero así. Tráigalo cuanto antes. No, un momento. Déjelo aquí. Y después, querido comandante, sea amable. No venga más. Da gusto sentirse entre amigos. Con tu ropa de antes. Se vuelve siempre, Garabito, al sitio donde se aprendió a querer. ¿Ves? Si soy cuando te veo como un perro que le hace fiestas al patrón. ¿Por qué te fuiste, Rosa? Más allá del último farol del barrio, había otras luces, otras esperanzas. Pero era lindo nuestro patio emponchado de madreselvas. Y había sol en tus ojos y alegría en tu corazón. Y me despertaba la alegría loca de tu canario cantor. Y te adormecía la queja de mi guitarra que ya no quiere sonar desde que te fuiste.
Ya había un beso en cada ventana y una promesa de amor a la vuelta de todas las esquinas. Y un tango rosa, un viejo tango malevo que es como una canción de cuna que se mete en el oído y no se va del recuerdo. Tango malevo, canción de cuna. Selvas de tu patio. Volveré algún día. Para volver a irte. Adiós, Garabito. Adiós. Arrabal, arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de cereza de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todos te esperan ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el caldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte. Como
una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven más. Espérenme abajo. No tardaré más que unos minutos. Muy bien, señora. Puente. El señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene la pulsera? Naturalmente. ¿96? ¿No era eso? No. ¿Cómo que no? Creo merecer algo más que un miserable 20%. Yo no he querido negociar esta joya para evitarle molestias a la señora Montalbán. La señora Montalbán no tiene que ver nada con todo esto. ¿Son 96, sí o no? No. ¿Cómo que no? ¿Pero qué juego es este? ¿Qué diría si saliera de aquí sin el dinero y sin la pulsera? ¿Cómo? Déjenlo. No vale la pena. ¿100.000 le parece suficiente? Tome. Y buenas noches. Entre caballeros hay siempre manera de entender. Puccini, mañana habrá que desinfectar todo esto. Bien. ¿Dónde puedo dar un golpe de teléfono? No sé. Oiga, ¿dónde podría hablar por teléfono este hombre? Ahí. Gracias. Hola. Con la dirección de seguridad. ¿Con la dirección de seguridad? Sí. ¿La dirección de seguridad? ¿El inspector Aguilar? Un amigo. Óigame. ¿Le gustaría saber dónde está la pulsera de Mrs. Cohen? Sí, de Mrs. Cohen. Pues como quiera, que le den una ascenso. ¡Cuelgue! ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Quería delatar a Ricardo. Cuidado. Ni una palabra. Nadie se muere de eso, González. Es una lástima. Puccini, fue por mi culpa. No importa, Laura. Por fin se acabarán las pesadillas. Estado más cerca de la muerte que esta noche. Basta que abra la boca. Vamos. Vamos. En una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras. La policía. ¿Y la pulsera que está en la caja? Hay que avisarle a Ricardo. Vamos. Por una cabeza. Si la policía. ¿Quién es el director? El Puente, se lo está cantando. Perderme mil veces la vida. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Aquí? Pues nada. Es lo que queremos comprobar. Llévenme a su despacho. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, la policía, boca de fuego, otra vez quiero besar.
No nos provoque un escándalo, director. Vamos, seré el responsable, vamos. Venga. Un final reñido, yo no vuelvo a... No hay nada que hacer. Pero hay que abrirla. ¿Cómo se abre? El domingo yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué desean los señores? Champagne. ¿Seco o dulce? Dulce. Dulce. Estoy convencido que no hay nada malo. Vamos a ver. Abran. En nombre de la ley. La policía. Abran. No queda más que un recurso, decir la verdad. No. Abran. No quiero que nadie pague por mis culpas. Usted no dice una palabra. Abran. Abran. ¿Quién es usted? Un amigo del señor Fuentes. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Con qué derecho usted provoca este escándalo? Soy el inspector Aguilar. Por la compañía de teléfonos hemos sabido que desde aquí se ha efectuado una llamada misteriosa. ¿Quiere decirme dónde está su caja de hierro, señor Fuentes? En la chimenea. ¿Quiere usted abrirla? ¿Por qué? Sin explicaciones, sí o no. Está bien. Ahí está. ¿Se puede saber lo que Buki Petor? Lo siento, es el secreto profesional. Mi casa está a su disposición. Aquí están las llaves. Basta por hoy. Gracias. Fuentes. Está bien, inspector. Es nuestro deber. Adiós. Adiós. Como le dije, una falsa alarma. Hermano, ¿y la pulsera? En la caja. No, no puede ser. Sí. ¿Cómo? ¿Dos cajas? Dos cajas. A fuerza de andar entre bandidos, se termina por ser vaquiano. Puccini, busca la manera de entregar la pulsera a la señora Cohen. Está bien. Siento tanto todo lo que ha pasado. No tiene importancia. Ahora... ahora quisiera quedarme solo. Vamos, Laura. Hola, señor Fuentes.
Yo, Mar, cuento con usted para la primera partida de póker. Yo, sin perros, sin teatro, sin mentiras. Solo una mujer, Ricardo. Una mujer que te quiere. Por fin. Por fin.